final entonces, en la categoría libre femenil, la Chacao contra la Tubi. En color blanco y verde el equipo de la Tubi, y en color naranja y negro el equipo de la Chacao. Entonces todo listo. Ahora sí ya nadie se mueva, dice el oficial. Vámonos, ahí está. El primer balón es con el equipo de la Tubi. Ahí lo tiene el equipo de verde, la número 12, Alexa. A las 7, la 7, la 4. Hay un tiro de 3 de la Tubi, no hay nada. El rebote lo tiene la Chacao. La número 10 está cruzando la media cancha. Encuentra la 11, la 11. Se quiere meter a la pintura. Tira, cuela. Falta la jugada. Es de la 12, dice el señor oficial. Aquí se va a jugar otra copa más. Aquí se está jugando una copa más en esta edición 43 en la Copa Juárez. Aquí están las cosas, vamos a ver. A la número 11 está fallando en su primer intento la Chacao. La Chacao quiere. Vamos a ver si se puede. Ahí está dentro la bola. Ahí está la primera canasta. Está llegando el invitado a este. A este polideportivo, 1-0 en este momento el árbitro. El árbitro está decretando el espacio para que se pueda acomodar bien. Ahí las jugadoras, todos los accesorios. Hay un tiempo fuera en la duela. Por lo tanto, el equipo de la Tubi, ¿quién se lleva la copa? En la categoría libre femenil nos quedan nada más 4 partidos. Esta, la libre femenil, después veteranos, la sub-23 varonil y la libre varonil. Estos son los partidos, el menú de esta tarde. Aquí viene el equipo de la Tubi con la de los 7. Las 7 se cuela, saca la bola, tira de media distancia, no hay nada. El balón para quien lo recupera la Chacao. Finalmente, este balón abandonó la cancha. Esta entonces la número 14. Viene entonces la número 4 de la Tubi. Aquí con su compañera la 7, la 7. Es para tiro. A la 12, Alexa. A la 4 ahora. La 4 que pasa de acomodo ahí. Le dijo, mira, ten media canasta. Tú nada más métela. Así nada más. El marcador 2-1 en este momento. Aquí entonces favoreciendo el equipo de la Tubi, viene la Chacao, la número 10, a la 11. La 11 acá. Satórice allá en la playera. Así están las cosas. Es balón para el equipo de la Tubi. Viene la 12, Alexa. Que pase nuevamente. Ahí está la jugada que no llega. Ahí está la 12 recuperando la bola. Y será entonces para la 4, la 4 de media distancia. No hay nada. El rebote lo tiene quien. Lo tiene la Tubi, la número 12. La compañera ahí. Tira de media distancia. No hay nada. Viene la Chacao con la 11. La 11 sale jugando. Cruza la media cancha. A la 13. La 13 se mete en contra defensiva. Balón limpiamente interceptado. Es en este momento para el equipo de la Chacao. Aquí viene la 10, la 10, a la 4, a la 4, a la 11, la 11, ¿qué hace? 10 por el tiro, dice la árbitro de acá. Tiro de media distancia, no hay nada. Es rebote para la Tubi. Robando, sigue siendo para la Tubi, la número 7, la 7, se quiere meter, le bloquean el tiro, entre la Chacao ahora, la número 10, la 10, ¿qué hace? Se detiene, ahí robó de balón nuevamente de la Tubi, aquí viene Alexa ahora, la Tubi en este momento, la Tubi la tiene, la Tubi tira, la Tubi adentro la bola. 4-1 en este momento, 3 minutos, 6 segundos y contando. Ese es el marcador oficial, primer periodo, es la libre femenil. ¡Aún!
será un tiro más de castigo. El marcador 3-4. Aquí es definitivo también. Un tiro importante. Y adentro de la bola. 4-4. Estamos como al inicio. Nada para nadie. La moneda sigue allá arriba. A ver de qué lado va a caer. Y viene la 2 de hacer el tiro. Vaya la Tubi. Y es balón para la Chacao. 4-4, 2 minutos, 10 segundos y contando. Primer periodo de 4. Así están las cosas. 4-4. Qué bonito es lo bonito cuando el partido se torna parejo. Cuando el partido está de cualquier lado, la emoción es diferente. Y viene entonces el equipo de la Tubi. Tiene la bola en este momento. Aquí está la número 4 de la Tubi, la 12. La 12 se mete la pintura, saca el pase a la 15. La 15 se cuela, tira. ¡Vaya! Allí se llevó un golpecito. Hay una jugada accidental de exploración de la Chacao. Será entonces para la Tubi. Un tiempo fuera en la duela. Señoras y señores, este partido merece un fuerte aplauso. Vengan los aplausos de todo el público, señores. De la Sierra Mije, de Patlali, contra Tamazulapa. Así, este es el partido que sigue. Por lo tanto, aquí se están encontrando dos equipos de la Sierra Juárez. Así, la Tubi y la Chacao, 4-4, 20 segundos solamente. Vamos a ver a la 7, ahí está el pase picado. A la 12, de 3, adentro la bola. Así nomás, 9 segundos, 7, 6. Y viene el tiro, la respuesta, no hay nada. Y viene peleándose fuerte la tabla. Es para la Tubi, es un foul. Por lo tanto, la 13. Y se acabó la primera parte, el primer periodo. 4 para la Chacao, 7 para la Tubi. No vinieron, ¿dónde está el público de la Sierra Juárez? Ahí están, ahorita que jueguen los Mijes, va a llegar el público seguramente. Vámonos a la segunda parte, al segundo periodo. Y viene entonces 4-7 ganando la Tubi en este momento. Cambio de cancha y viene el achatado por acá colándose. Viene una falta de la 11. Ya su segunda falta. Hacer los tiros en la achatado, tratar de acercarse en el marcador. Ahí está el primer tiro, lo está fallando la Chacao. El siguiente tiro para la Chacao. Adentro la bola. 5-7 en este momento. 5-7 favoreciendo la Tubi. La Tubi de 3. El anillo, se acabó la cancha para la Tubi, así que viene la Chacao entonces. La Chacao viene con la número 11, la 11 acá, la 10, encuentra la 9 de media distancia, no hay nada. Es para la Tubi el rebote y viene un mal pase. Y será para el equipo de la Chacao con la 11. Ya hace la pantalla, viene la 11, la aprovecha y es balón. ¿Quién corta? ¿Quién entra? La 10 entra, tira, no hay nada. Y es balón para la Tubi en este momento. La número 12, la 12 a la 11, la 11 en el perímetro de 3. Ahí está la 4, la 12 nuevamente. Es para tiro, viene el tiro de 3, no hay nada. Lo tiene la Chacao en este momento, la número 10, la 10, la 10. Se mete la pintura, se cuela, tira, falla. Y es para la Tubi ahora. La número 12, Alexa, quiere ir con la 7. A
aquí nuevamente, tiro de tres, ala, es para la chantola número 9, el 11, una descolgada con la número 10, la chantola quiere la presa, se mete y es, violación dice el señor oficial, 5 minutos 35 segundos, 5 a 7, por el 100. Equipo de la Tubi. En entonces, jugando la número 12 a la 15, la 15 a la 11, la 11 a la 4 del 3. ¡Adentro la bola! 3 puntos más para el equipo de la Tubi. 10 a 5 se está despegando en el marcador. 5 minutos y 5 segundos es lo que le queda al segundo periodo. Ahí los tiros de tres que están marcando la diferencia. Ahí viene el equipo de la Chatao. Violación, dice el señor árbitro. En entonces la Tubi. Vamos a ver a la número 12. Cuando se empieza a despegar, se empieza a despegar la Tubi. La Tubi quiere la copa, lo está reclamando, pero la Chatao aquí va a decidir a ver de qué lado se va. Entonces la Tubi, ahora la número 4, va a ser picado. Una finta solamente, se mete a la, el pase a la 15, tira, no hay nada. La Chatao que no me gusta en este momento. Se va a la 11, se va a la 11, encuentra jugadora libre, se fue la tira, no hay nada. Ahí el rebote para la Tubi. Ahora vamos del otro lado. 11 tiene la posesión a la 4. 3 minutos 40 segundos. Viene el número 12. La 12 por acá. A las 7, la 7 de la Tubi. Un tiro de tres nuevamente, no hay nada esta vez. Aquí la Chatao tiene el rebote. Ahí le bloquean el tiro. Y viene la Tubi. Y viene la 11. Y viene la número 15 adentro la bola. Así se está jugando la número 12. 14 a 5 en este momento. 14 a 5. 3 minutos y contando. Bien, entonces el equipo de la Chatao, un tiro descompuesto, un tiro forzado. Viene la número 12 de la Tubi en este momento. Encuentra la 15, la 15 a la 11. Ahí nuevamente la jugada de la 15, tira. Vaya. Realmente la Chatao ahora. La número 13, aquí entra la 4, la 4 a la 13. Ahí pierde la bola. En este momento lo tiene la Tubi. Ahí está la posesión, la número 12. La 12 a la 4, la 4 de 3. No hay nada. Tiempo fuera en la duela. Se está desmarcando peligrosamente la Tubi. 14 a 5. ¿Dónde está el público de la Tubi? ¿Dónde está la porra de la Chatao? Ahí está, parejo la porra. Está parejo el marcador, no tanto. 14 para la Tubi. Lau y Toltepec, Macuintiatis. Este es el partido, esos son los partidos por esta tarde. Nos queda un minuto y contando. Vámonos entonces, aquí, a ver qué puede hacer la Chatao en esta cometida. La 11 se cuela, tira, falla y viene la Tubi, viene a la número 11. Acá cruzando la media cancha, a la número 12. La 12, caro a la jugada. Encuentra a la 7 tranquilamente, a la 11, a la 11, se mete a la 15 y tiran adentro la bola. Así
Asife Galatubi. Se nota desde aquí claramente qué jugadora es la que corta. Ahí está la estrategia, la jugada. En la 10 de la chata va la 9, la 9, la 11. La 1, la 10, ya 10, se mete, tira, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Galatubi. Dos segundos de juego. Ahí está entonces. 3 segundos, 2-1, se acabó. El marcador oficial, 16 para la Tubi, 5 para la Quetao. Adelante, Toño. Muchas gracias, amigo. Vámonos al arranque del tercer cuarto. Es balón que lo va a poner en circulación. Buscando con quién combinar, aparece la 11 a penetrar el área, media vuelta, lanza, no consigue nada. Él lo recupera el equipo de Galatubi. A Miranda y bailando con el esférico. El árbitro sigue a la violación y cambia entonces de dueño. Es Marón, que ya tiene el número 6 y aparece en el número 10, buscando con quién combinar. Se viene hasta la línea pelada, a la mitad de cancha, la número 9, lanzamiento, le comete la falta. Hay una falta de camiseta número 4, empujando a su oponente, así que la 9 se va con los dos intentos para conseguir puntos. El primer intento, vamos a ver si lo aprovecha, punta, lanza y la falla. El primer lanzamiento malo por parte de la número 9. En el segundo intento veremos si consigue el punto. Apunta, lanza, la falla. Es balón que se pinta de blanco y verde. Y es la Tubi, el equipo que cruza mitad de cancha. Alexa, la número 12, llegando a la línea de 3 puntos. Abre a la izquierda con la número 7 de larga distancia. No consigue nada. El esférico que se va con línea final. Es balón para el equipo blanco y verde todavía. El esférico que viene casi hasta mitad de cancha con el número 4 a la 12. Círculo, media luna, bajo pintura, la número 7 intentaba lanzar, antes aparece la defensa del equipo naranja y ya recuperan el esférico, la 11 para la número 4. Y atención que penetra el rectángulo, abre a la derecha, lanza, no consigue nada. Recuperación por parte de la Tubi y se viene el pase picado para la número 12. Ya en terreno rival, las blancas y verdes, lanzamiento de la 15 dentro. Y consigue los puntos el equipo de Galatubi. La Chatao todavía no logra abrir el marcador en este arranque del tercer cuarto. La número 11 en este rectángulo lanza. El balón todavía le favorece. Aparece la 4. 1, 2, 3 pasos y ya le quitan el esférico. 3 contra 3. Ahorita la jugadora lanza. Antes hay una falta ofensiva por parte de la número 7. Una falta a la ofensiva que regala esta jugadora verde y blanco y le da la posesión de balón al equipo naranja. Es achatado entonces el equipo que cruza mitad de cancha, buscando con quién combinar. Al centro con la 14, a la izquierda de la 9, lanzamiento que no cae. Es rebote que tiene el equipo de Galatubi. Hay un silbatazo indicando la falta de la número 14. Y se va a venir modificación del encuentro. Entra la número 9. Abandona el terreno de juego, camiseta número 11. Ha sido todo para ella en este tercer cuarto. El número 12 ya tiene el esférico y avanza lentamente. Rebasa el círculo central, buscando el movimiento de sus compañeras en el rectángulo rival. La 7 para la 12. Este que hace el centro para la 15. Decide con la número 12, lanzamiento adentro. Bonita triangulación por parte del equipo blanco entre la 12 y la número 9. Es balón para la 11, la número 10 ahora. Evolución para 11, la marca la número 7. La 11 abriendo a la derecha con la 4, lanzamiento de larga distancia. El remate del número 9. Ahí está el marcador abriéndose para el equipo de la Chatao, la número 9, es la que ha conseguido los dos puntos y la jugada probablemente para convertir esto en una jugada de 3 puntos, es la número 9, recibe.
por el equipo de la Tubi. Y se va la número 12. Ya regresó toda la defensiva del equipo naranja. La siente bajo pintura, lanza. Y adentro. Únicamente la coloca con mano izquierda. Y entonces la ventaja sigue aumentando para el equipo blanco. La 4, lanzamiento. El remate de la 14, vuelvo a fallar. Ella lo tiene en su posesión el equipo de la Tubi. Hay una falta que regala la jugadora número 4. Modificación. Sale la número 4, entra la número 13. Y esperemos que con este cambio el equipo de la Chatao pueda romper finalmente el esquema defensivo que está planteando en este tercer cuarto el equipo de la Tubi. La 9, a tabla y ahí adentro. Dos puntos más para el equipo blanco. Es ahora la Chatao, el equipo que buscará puntos. La número 11 para la 13. En el rectángulo estaba la número 9. La 13 remata, no consigue nada. El rebote a la ofensiva por parte del equipo naranja. La número 11. Entonces la número 12 poniendo la pantalla de larga distancia. El esférico que se va. Ni siquiera toca el anillo. Y entonces se pinta de color verde y color blanco. Es para el equipo de la Tubi, la número 12, manejando tranquilamente el esférico. La ventaja es amplia a su favor. Abre a la izquierda con la número 9, esta para la 4, rotación de balón con la número 12. Bajo el rectángulo aparece la número 9, le comete la falta. Es una falta que la manda directamente a la línea de los tirames. Modificación. Entra la número 14 y sale la número 4. La 9 se prepara, punta lanza, falla. El primer lanzamiento malo por parte de camiseta número 9. Segundo intento, vamos a ver si lo aprovecha. Se prepara, levanta la mirada, el balón que se eleva, el balón que no entra. El rebote defensivo por parte del equipo de Achatao. 14 para la número 13, entrando al rectángulo. Y en la pintura le comete la falta. Hay una falta defensiva por parte de la jugadora número 9 del equipo de la Tubi. Y se concede entonces el primer tiempo muerto en este tercer cuarto. El marcador, señoras y señores, nos dice que son 7 puntos para el equipo de la Chatao, 24 puntos para el equipo. Es balón que va a tener la camiseta número 13. En el rectángulo donde defiende el equipo blanco, dos lanzamientos libres. La número 13, primer intento, recibe el esférico. Se prepara la 13. Esto está por terminar, el primer lanzamiento falla. 8 segundos únicamente marca el reloj y se acabará el tercer cuarto. Segundo intento, la número 13 se prepara, punta, levanta la mirada al balón que se eleva dentro. Un punto para el equipo de la Chatao. El balón ahora en la última jugada de este tercer cuarto. La 12, esto se va a terminar en cualquier momento. El rebote no le favorece a ninguno. La número 12 otra vez a lanzar y vuelve a fallar. El balón lo tiene la Chatao. Y de esta manera se acaba el tercer cuarto. Faltan los aplausos públicos presentes. Aplausos para la Chatao. Aplausos para la Tubi. El marcador. 8 puntos para la Chatao de la Tubi. Todo está en las manos de la número 10, la 13, la 14, la 11 y la 9. Ojalá entonces que venga la reacción en este último cuarto. Vámonos, arranca el balón con la número 11. Balón picado con camiseta 10 al centro. La número 13 a la izquierda, lanzamiento dentro. Y cae entonces la primera canasta para el equipo de la Chatao en el amanecer de este cuarto cuarto. Rebasa mitad de cancha la número 12, ubica a sus compañeras la 9, dentro del rectángulo se sale de ella, aparece número 14, costado izquierdo con la 15, lanzamiento de larga distancia y de manera inmediata recupera las torres del equipo naranja. Y atención que se va la número 10 desde la pausa. Antes comete una violación y se viene la modificación. Sale camiseta número 14,
entra la número 4, es la primera modificación que manda el entrenador de la Chantao, la 12, para el número 7, balón picado, otra vez fuera de la línea de 3 puntos, la número 12, antes hay una falta, wow, camiseta número 4 del equipo naranja, es balón todavía que sigue en poder del equipo blanco, la número 9 para la 12, al rectángulo con el número 4, me parece, la 7, este que hace busca apuntar el esférico, aparece la número 12 a la derecha con la 14, lanzamiento dentro, y se abre también el marcador para la causa blanca en este cuarto cuarto, el número 13. A la derecha con el número 4, se va a ganar el centro con el número 9, antes se incorpora a la ofensiva la número 10, aparece el 9, este que hace le quita el esférico, y atención que se puede ir la de la Tubi, le va la número 12, a la izquierda aparece la 7, el esférico todavía se pinta de blanco, el número 15 le comete la falta. Hay una falta a la defensiva por parte del equipo naranja y es la camiseta número 13 la que otorga la falta que ya manda al equipo de la Tubi en línea final para el saque. Es la número 9 entonces a buscar compañera de tocada. Aparece la Chantao y atención que se ve con todo. La número 10 contra la 14. El esférico con línea final. Es balón para el equipo de la Chantao. Es la número 10 la que viene a mover el esférico. Está desmarcada la 4. Se desmarca también la número 11. Antes llega la 7 y le quita el esférico. La 7 entonces cerca de ella está la número 12. Otra vez para la 7. A la derecha con la 14 de larga distancia. Lanzamiento que no es bueno. Ella lo tiene en su poder. El equipo de la Chantao. La 4 para la número 9. A llevarse la marca penetra. Abriendo barrera defensiva. Lástima que no haya conseguido los puntos. Es balón que tiene ya en su poder y controlado totalmente el equipo blanco bajo pintura solita. Acaba de fallar una gran oportunidad. Estaba sola y su alma esta jugadora. Lástima que no consiguió la canasta. Y de inmediato el Chantao va a conseguir puntos. Lanzamiento de la número 13, no consigue nada. El rebote es para la 12 y se van con la 15. Otra vez la número 12 va con pintura la jugadora. El equipo de la Tubi controla el esférico y se la dejan a la número 12. Esta a botar el esférico. 14, la número 12 ahora. A la izquierda contra 7. Lanzamiento de larga distancia. Levanta la torre del equipo naranja y se van 3 contra 2. La número 10 lanza adentro. Y de esta manera. Recorriendo 20 kilómetros por hora, llega al rectángulo donde defiende el equipo de la Tubi. 12 puntos para el equipo de la Chantao. Es el marcador entonces. Estamos en el último Benito Juárez en esta categoría. Se está inclinando del lado del equipo blanco, pero también el equipo de la Chantao está consiguiendo canastas en este último cuarto. Vámonos entonces a la regulación de partido. Es balón que va a mover el equipo de la Tubi desde pista trasera. Es la número 14 para la número 12. Avanzando tranquilamente, llegando al círculo central y se mete de lleno hacia pista delantera. La número 12 manda el balón al centro. Antes aparece la número 14 y se van otra vez las de la Chantao. La número 10 no llega a la cita con el esférico. Se va por línea final y se pinta de blanco y verde. Es balón para el equipo de la Tubi. La número 14 buscando compañera. A la derecha aparece la número 12. La número 14 se cae. El reloj entonces se detiene. Y todo queda en manos de la número 12 para poner otra vez el esférico dentro del terreno de juego. La número 14 de larga distancia, lanzamiento, no consigue canasta y se van 2 contra 2. Antes llega haciendo labores defensivas la número 12 y ahora es oportunidad para el equipo blanco. El balón que se va del terreno de juego con línea final es balón todavía para el equipo de la Tubi. Se acerca la número 12, cerca está la 7 con ella el esférico. Otra vez la 12 de larga distancia, el balón que no llega.
no tiene la número 11. De inmediato desahoga la jugada con la número 13 y se incorpora a la ofensiva la 5 de Bachatao. La 10 solita lanza y la falla. Recuperación de manera inmediata por parte del equipo blanco. Este último cuarto es un partido ya movido, en donde ambas áreas tienen grandes emociones. La 15 bajo pintura lanza, recibe la falta y se va a la línea de los tirables. Hay una falta de la camiseta número 14 del equipo naranja. Se viene la modificación, entra la número 9, sale la número 14. La número 15 entonces con dos oportunidades para conseguir puntos. Primer intento. Se prepara la número 15, levanta la mirada, el balón que se eleva, la falla. El primer lanzamiento, entonces el más adecuado para esta jugadora. Vamos a ver qué pasa en el segundo intento. La 15 entonces, se prepara la número 15, se concentra, punta, lanza, falla también. Segunda falla por parte de esta jugadora. Recupera el rebote ofensivo la número 12, la 7 ahora apareciendo dentro de la línea donde tiene el equipo de Nachatao. La número 14 lanza y adentro. Dos puntos para el equipo de Nacuri. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar el juego. 10 segundos de juego. Y la número 10 en una de las últimas jugadas se va a venir el equipo de Nacuri. Para la número 12, y de esta manera se acaba el partido. El equipo campeón es el equipo de la Tobi, y desde luego que los aficionados se unen en este magnífico escenario. El marcador final se pinta de blanco. El equipo de la Tobi es el equipo campeón. Hacemos una pausa. Enseguida continuamos con la narración de la próxima final.